diciendo, hoy no chillo, que vengo con fiebre. Que vengo con fiebre y con anginas, pero es imposible no chillar cuando vemos cómo está el Partido Socialista en Talavera y en la comarca, compañeros y compañeras. Con fuerza, con ganas, querido presidente. Gracias. Gracias por nuevamente estar aquí en Talavera, en la comarca, en tu casa, en tu tierra, en un inicio de campaña, de esas campañas que nos gustan a los socialistas, de las que nos jugamos mucho, de las que son muy importantes. Y sí, lo son, querida Cristina, querida compañera, amiga, y la única candidata que va a llegar a estar en el Parlamento Europeo. Hoy veremos a muchos pegar carteles. Bueno, bien es verdad que otros lo que hacen es pagar para que los paguen los... pagar para que los peguen los carteles. Nosotros no, sabéis que después de aquí nos vamos a pegar todos los carteles en toda la ciudad y en todos los barrios de Talavera, porque lo vamos a hacer con orgullo y sobre todo con una pasión que nos mueve cada vez que tenemos la oportunidad de tener unas elecciones y poder decir alto y claro lo que queremos para nuestra tierra, lo que queremos para Talavera, para la comarca, lo que queremos para Castilla-La Mancha, para España y para Europa, querida Cristina. Y por eso decía que es un orgullo que hoy contemos con nuestro secretario general, con nuestro presidente de Castilla-La Mancha, ese ejemplo de saber ganar a la derecha y a ultraderecha, ese ejemplo que es el faro de progreso que ilumina a otras comunidades que nos miran, sabiendo que si nos copian, que si copian la política del presidente Page, quien va a ganar van a ser sus ciudadanos. Y Cristina, en Europa, defendiendo como lo ha hecho y lo seguirá haciendo a Talavera y a la comarca, por supuesto a todo Castilla-La Mancha, pero esta zona necesita y mucho del apoyo de la Unión Europea. Lo hemos visto, como cuando hemos sabido tocar a la puerta adecuada, cuando hemos estado los gobiernos, no solo yo como alcaldesa, sino muchos alcaldes y alcaldesas que hoy estáis aquí, habéis visto que hemos recibido fondos europeos para nuestros pueblos, para nuestros municipios. Talavera de la Reina, 82 millones de euros. Esa es la herencia que hemos dejado al gobierno del Partido Popular y de Vox, que lo único que le pedimos es que lo ejecute bien. Fijaros lo que pedimos. Y digo que fijaros porque a veces no vemos que ni siquiera la ejecución la sepan hacer como es debido. Pero ahí están los fondos y se consiguieron de Europa para mejorar la Milagrosa, la hidroeléctrica, los carriles bici para comunicar Talavera con la SEAT, la calle Alfares, la iluminación, ahora que tanto dicen que han ahorrado, nos ha jodido, y permitírmelo, han ahorrado porque otros hemos hecho la inversión, hemos decidido que había que reducir la factura de la luz. No me importa que saquen pecho ahora de eso, que lo saquen, porque se debe a esas ayudas que venían del Gobierno de España, del presidente, que ha hecho que nuestros municipios pagáramos menos por esa luz. Si no lo hubiésemos hecho, os puedo asegurar que hoy Talavera estaría pagando una mayor factura de luz y ese dinero no se podría estar destinando a otras cosas como quisimos que se destinara. Pero como digo, no nos importa que saquen el pecho que quieran de las ayudas y de las mejoras que hemos hecho en la ciudad. Y que les puedo asegurar que las vamos a seguir haciendo, porque desde oposición vamos a seguir siendo esa reivindicación que necesita Talavera y la comarca, porque no esperéis que ellos lo hagan. Han venido a ser, decía José Francisco un día tomando café con él, me decía, han venido más a ser que a hacer. Y qué verdad es. Son más de hacerse fotos, son más solo de decir, de hacer ruido, de criticar, de insultar, pero de hacer poquito. Porque ¿qué hemos visto ahora en estas semanas al alcalde de Talavera? Cuando su partido, su jefe, el Partido Popular y Vox, han votado en contra de que una infraestructura tan necesaria para Talavera y la comarca como es el AVE, que no llegara en el 2030. Se ponen luego chulos, se ponen bravos contra el presidente Page, contra el presidente Sánchez, pero donde se tiene que reivindicar, donde se tiene que pedir, de dónde vienen los dineros, donde viene lo que todos los alcaldes luego pedir para hacer nuestras cosas en los municipios, allí calladitos, ni mu, no han dicho nada, nada. Os puedo asegurar que si yo hubiese sido la alcaldesa y mi partido hace eso, la que lío es cojonuda. La que lío es cojonuda.
Y perdonad que lo diga así, pero es que no, se han callado, se han limitado a intentar decir, de esto no hablemos, porque es que Europa está muy lejos. No, 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 Europa es esto, Europa es el AVE, Europa es una justicia social, Europa es hacer que los trabajadores tengan una vivienda digna, es hacer que el trabajo sea un trabajo digno y que no tengamos trabajadores pobres. Eso, compañeros y compañeras, es Europa. Y eso, por supuesto, es lo que nos tenemos que jugar y lo que nos vamos a jugar durante estos días. Por eso yo siempre, sabéis que tengo la oportunidad, siempre digo, elecciones importantes, por favor, ser nuestros altavoces, salir a la calle, que nadie se quede con la duda ante qué vota uno o si voto, qué ocurre. Pues si voto y no voto al Partido Socialista, sé que quedan poquitas horas para el inicio de campaña, no voy a pedir todavía el voto, pero si votas, y votas en este caso al Partido Socialista, ten por cuenta que vas a asegurar progreso, vas a asegurar justicia social, vas a hacer que Europa sea esa Europa que tenemos todos, lo de mi generación, de la gente más joven y, por supuesto, de la gente más mayor, tan necesitada. Esa Europa que queremos más justa y más igualitaria. Y tenemos la oportunidad, compañeros y compañeras, de hacerlo ahora, de volver a dar un golpe en la mesa, de volver a decir... los castellano-manchegos, los españoles y, por supuesto, Talavera y su comarca, que lo que queremos es más Europa social, más Europa justa, y para eso, compañeros y compañeras, tenemos que poner freno a la ultraderecha, tenemos que poner freno a la derecha, porque si pueden, y lo hemos vivido, van a sumar. Y si suman, sabemos lo que vienen, los recortes, y quien sufre los recortes, tener por cuenta que somos todos y cada uno de nosotros. No las grandes fortunas, no esa gente poderosa, esa gente de bien que decían. No, quien lo vamos a sufrir vamos a ser nosotros. Por lo tanto, compañeras y compañeros, salgamos con fuerza a luchar cada voto, salgamos con fuerza a pelear cada papeleta. No nos pase que luego al día siguiente digamos, ¿qué ha pasado? Adelantémonos, hagamos una campaña digna, una campaña limpia, una campaña de las que siempre hemos hecho el Partido Socialista, explicando, mirando a la gente a la cara, escuchando sus reivindicaciones, por supuesto, y reconociendo si hemos cometido algún error, pero sobre todo diciéndoles alto y claro que para que Talavera crezca, para que Castilla-La Mancha siga creciendo, para que España siga siendo ese motor de progreso que está siendo en Europa y que está sirviendo para poner ese freno a la ultraderecha, necesitamos las políticas del Partido Socialista. Necesitamos que sigamos siendo ese reflejo, que la gente siga viendo que nuestras políticas les mejoran su vida, les solucionan sus problemas, de los chicos a los grandes. Así que, compañeros y compañeras, sin complejo, con fuerza, con garra, con ilusión, a por ellos, podemos perfectamente ganar las elecciones. Ganaremos las elecciones con el objetivo de que gane nuestra gente. Yo, compañeros y compañeras, no me da para más, no me da para más, pero tampoco quiero en este caso dejar sin ceder la palabra a Álvaro, secretario regional de las Juventudes Socialistas, y permitirme una última reflexión con él a su lado. Es que este es el futuro que se juega Europa. Y ellos, y digo ellos, me da mucha pena, porque esto verá Sergio, los que hemos sido de Juventudes cuando... damos la palabra a los de Juventudes, todavía tenemos ese hilo ahí de unión. Pero sí, la gente joven, nos lo jugamos todos, pero ellos sobre todo. Tenemos también aquí a nuestros candidatos jóvenes de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha acompañando a Cristina. Por ellos, por supuesto por todos y cada uno de nosotros, pero también por la gente joven. Por esa gente que necesita un presente y un futuro. Votemos y hagamos que el progresismo, que la socialdemocracia, coja aún más fuerza de la que ya tiene Europa. Muchas gracias. Yo os dejo con ustedes. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Tita, sigue siendo de Juventudes. Y te voy a decir más, volverás a ser alcaldesa de Talavera en mayo del 2027. Bueno, estoy muy contento de estar hoy aquí con vosotros y con vosotras, porque es evidente que venir a Talavera, estuve el sábado también, ¿eh? Pero siempre es una buena noticia. Y sobre todo, además, en compañía no solo del presidente, no solo de la gente que nos acompaña en la candidatura, sino porque
No es habitual y no hay ninguna comunidad autónoma de España que lleve a 4 personas jóvenes en la candidatura al Parlamento Europeo, ni en España ni en el Partido Socialista. Y hoy podemos decir que la comunidad autónoma que más jóvenes lleva, por debajo de los 30 años, porque Cristina también es joven, aunque esté un par de años por encima, que la comunidad que más jóvenes lleva de España se llama Castilla-La Mancha, y el partido que los lleva es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Y por qué? Porque creemos en el proyecto joven y porque queremos para Europa lo mismo que queremos para Castilla-La Mancha. ¿Y qué queremos para Europa? Pues si echamos la vista atrás, no hace falta irnos a hace un año, a hace 2 o a hace 10. Lo hemos visto esta semana, lo que queremos para Europa, porque lo hemos hecho en Castilla-La Mancha. Queremos una Europa feminista, como hemos hecho esta semana, en el que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en las Cortes una modificación de la Ley de Violencia de Género para que los hijos de las víctimas de violencia machista, aun no teniendo menos de 18 años, también tengan protección pública. Esa también es construir una Europa libre de machismo y libre de violencia de género. Queremos una Europa joven en la que el talento, esté libre de cualquier falta de recursos en casa. Y eso lo hemos hecho en Castilla-La Mancha esta semana con un programa pionero en España que dice que ninguna persona por falta de recursos se va a quedar fuera de la universidad, y especialmente aquel talento que viene de fuera, que no entiende de fronteras, que únicamente sufre la desigualdad y la pobreza, pues gracias al gobierno regional toda esa gente va a tener una oportunidad para acceder a la Universidad Pública de Castilla-La Mancha de forma gratuita y de forma universal, por mucho que le moleste a Vox y al Partido Popular. ¿Y qué queremos también para Europa? Queremos una Europa inclusiva, como lo es esta región. Mañana se cumplen 6 años de una ley tremendamente importante. Una ley que dice que cuando una persona con discapacidad se queda sin sus padres, tendrá la tutela de Castilla-La Mancha. Eso también lo queremos para Europa, una Europa inclusiva, una Europa en la que no sobra nadie. Y queremos también una Europa solidaria. Una Europa solidaria con el conjunto de los países. Que cuando hay un problema en Ucrania, allí estamos. Que cuando hay un problema en los países escandinavos, sin formar alguno de ellos parte de la Unión, allí está la Unión Europea. Que cuando hay un problema en el sur, como puede ser en la época de la pandemia, que fuimos los que más lo sufrimos, ahí estuvo Europa. Y una Europa solidaria hacia adentro, pero también hacia afuera, para decir que en Palestina está habiendo un genocidio y para reforzar todas las medidas humanitarias, pero también para decir que la Europa solidaria se construye día a día tendiendo puentes con nuestros países aliados históricamente. Y tercero, y lo más importante, queremos una Europa en la que Castilla-La Mancha tenga voz propia. Y la única candidatura que asegura que Castilla-La Mancha va a tener voz propia en Europa es la del Partido Socialista, porque Cristina Maestre va a ser al 100% eurodiputada. Nadie del Partido Popular va a tener un escaño, menos aún de Vox. De verdad, ¿en qué papel pretende dejar el Partido Popular los intereses de nuestra región si no va a haber nadie representándonos en el Parlamento Europeo? ¿Quién va a defender que todos los ríos de Europa tienen que tener caudales ecológicos mínimos? El PP de Castilla-La Mancha sabemos que no. Feijóo ya sabemos que tampoco. Ojo, que unos son de mi ley, pero ellos son de su ley, que no están dispuestos a reconocer lo que dice el Tribunal Supremo, que no lo ha dicho ningún ministro del Gobierno, ni ningún consejero, ni ningún diputado, que lo ha dicho el Tribunal Supremo. Pues, amigas y amigos, por el agua de Talavera, por las energías renovables como una opción de futuro en Castilla-La Mancha, por un acceso a la educación universal, por las garantías del conjunto de la ciudadanía, por las personas jóvenes que forman parte de esta candidatura para representar y defender todos los intereses de las personas jóvenes, por todos ellos y por todas ellas, merece la pena que vayamos a votar. No es tiempo de creer encuestas, es tiempo de salir a la calle para superar
cualquier tipo de expectativa que nos quieran poner encima. Os dejo con la que va a ser, durante 5 años más, la voz de Castilla-La Mancha en el Parlamento Europeo, con Cristina Maestre. Compañeros y amigos, compañeras y amigas, qué orgullosa me siento de este gran partido que formamos todos, con esta cantidad de gente tan valiosa, con esta fuerza que tiene nuestra tita, con el cariño que aglutina nuestro presidente, con el impulso y la fuerza de la gente joven y con el cariño de todos y cada uno de vosotros, concejales, compañeros, ciudadanos de a pie, que queréis ayudar y que deseáis verdaderamente que haya una España mejor, que solo puede ser posible con el Partido Socialista Obrero Español, el partido histórico y más importante de España. Queridos compañeros, no nos olvidemos de una cosa tan básica y tan esencial y tan cierta como esta. ¿Por qué somos un partido con más de 140 años de historia? 145 años de historia. Pues gracias a todos y cada uno de nosotros, de los hombres y de las mujeres que construimos cada día mejor sociedad, que hemos sido a lo largo de la historia artífices de los mejores logros de la historia de nuestra tierra, de Castilla-La Mancha, de Talavera, de su comarca, de nuestro país y también de Europa. Y ahora, efectivamente, concurrimos a unas elecciones muy complicadas. La primera complejidad que tienen, pues sí, verdaderamente siempre cuesta mucho movilizar a los ciudadanos de cara a las elecciones europeas. Tal vez nos haría falta hacer más pedagogía y mostrar todo lo que nos está dando la Unión Europea desde sus inicios. Sin embargo, en este momento tan crucial, con todo lo que se está jugando en Europa, joder, qué trabajo nos está costando hablar de lo que hemos hecho en estos últimos años. Va a tocar una campaña, ya lo estáis viendo, en la que se va a hablar o se va a intentar hablar de todo menos de eso. Vemos al Partido Popular y a Vox, a las dos extremas derechas, insultar, gritar, rabiar, porque están rabiando, y ante todo trabajar por la división de Europa y de este país. Y nos va a tocar hacer lo que nos toca siempre. Hablar, contar, explicar, edificar, y sí, enseñar y hacer pedagogía política sobre lo que nos estamos verdaderamente jugando. A lo mejor, tal vez por eso, como saben que tenemos mucho que contar, no quieren que hablemos de lo que ha pasado en Europa todos estos años. No quieren que hablemos de lo que nos estamos jugando de cara al futuro. No quieren que hablemos de esa derecha rancia, involucionista y odiosa que lo único que quiere es menos Europa, porque odia la igualdad, el progreso, el crecimiento y la riqueza que nos ha dado Europa en España, en Castilla-La Mancha y en todo el proyecto de integración europea. No quieren hablar de eso. Es más, algunos odian a Europa precisamente por eso. Porque Europa nos ha hecho más iguales. Europa nos lo ha dado todo. Que nos lo cuenten aquí, en Castilla-La Mancha. Que nos lo cuenten aquí, en la comarca de Talavera. La cantidad de proyectos que han sido posibles, presidente Paje. Todo lo que estamos impulsando, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos crecido durante todos estos últimos años, las décadas en las que hemos conseguido modernizar la región gracias a los valores y a la política de la cohesión. Una política que verdaderamente cree en el progreso, en el crecimiento social, en la justicia social, en igualarnos como ciudadanos. Y que si no hubiera sido por ella, en Castilla-La Mancha no hubiésemos conseguido ni la mitad de las cosas que nos hemos propuesto. Somos lo que somos gracias a gobiernos socialistas que han trabajado, gracias al también el proyecto europeo y al europeísmo, por construir una sociedad más justa y más igualitaria. Y esto es lo que nos estamos jugando. Y esto es de lo que nunca quiere hablar la derecha, ni en Europa, ni en España, ni en Castilla-La Mancha, mucho menos. Porque la derecha de Castilla-La Mancha, por no hablar, no habla de nada. Eso sí, aplaude, aplaude, tita. Aplaude y calla. Aplaude y calla cuando van a Europa a boicotear los proyectos que nos interesan. Vamos a contarlo. Vamos a contarlo cómo, nada más empezar esta legislatura, nos encontramos con dos crisis sobrevenidas durísimas. Y aquí hubo un partido, solo uno de todo el arco parlamentario, que impulsó, que defendió
y que peleó hasta conseguirlo, esa respuesta solidaria en Europa, esa respuesta social, porque teníamos muy claro y muy reciente lo que había pasado en Europa cuando vino la crisis financiera del año 2008. Y sabíamos que no queríamos que volvieran los de los recortes, los hombres de negro, y que se mantuviera clarísimo, clarísima la hoja de ruta que había que llevar en Europa en tiempos de dificultad. Y por eso fue el gobierno de España y fuimos los socialistas en Europa y lo hemos hecho en las comunidades autónomas, lo hemos hecho aquí en Castilla-La Mancha. Apostamos por más inversión, por más fortalecer la economía, por apoyar a los que peor lo estaban pasando y por creer y defender el estado del bienestar cuando vienen mal dadas. Precisamente cuando peor lo están pasando es cuanto más hay que apostar. Y esto, que es esencial y de lo que aprendimos, son las lecciones aprendidas de la anterior crisis. Todavía hay quien se resiste a creer que podamos construir una Europa fuerte, cohesionada, avanzada y además creciendo, creciendo, presidente. Tenemos el orgullo de decir que batimos récord de empleo. Qué distinto a los tiempos en los que estaba Cospedal, con las tijeras, con Rajoy, con los recortes, con los hombres de negro, cuando las cosas venían muy mal dadas. Infinidad de negocios cerrados, familias arruinadas, una crisis brutal. Y la respuesta de Europa, de España y de Castilla-La Mancha fue meter el tajo y la tijera, precisamente para ahondar más en las dificultades. Claro que hay que sacar lecciones aprendidas de esos momentos. Y hay que sacar la memoria a los ciudadanos, a esos ciudadanos que están hartos del grito, que están hartos del insulto, están hartos del odio, y que se sienten abochornados de los políticos que pretenden silenciar a una fuerza mayoritaria y a una sociedad que también es mayoría, que quiere la sonrisa de Tita, la ilusión de los jóvenes, el progreso, el crecimiento y el querer vivir una vida normal y alegrarnos todos de que a pesar de los malos momentos que hemos pasado en estos últimos años, hemos conseguido salir y salir más fuertes y salir más cohesionados y salir con los mejores datos del empleo y del crecimiento económico que jamás hubiésemos soñado hace apenas 3 años con lo que nos cayó encima. Por lo tanto, claro que hay 2 formas de entender la acción pública y hay 2 formas de pelear por la Europa que merecemos los ciudadanos. La que ellos hicieron en aquel momento y la que tenemos que contar ahora para recordarle a los ciudadanos lo que todavía está en juego. Porque todavía tenemos grandes amenazas en Europa. Mirad, la crisis de Ucrania nos ha puesto sobre la mesa grandes retos muy importantes que tenemos que abordar y que son necesarios abordar desde la convicción de que somos el mayor proyecto, la mayor alianza de democracia y de crecimiento que hay en el mundo, pero que además nos unen los valores tan básicos y también y tan esenciales como es la paz y la democracia. En esta campaña vamos a hablar mucho de paz, de democracia, de concordia y también de respeto. De lo que no tiene la derecha, esa derecha rancia que no quiere Europa por lo que os he dicho antes, porque significa más igualdad, porque quieren quedarse para ellos lo que consideran que solo les pertenece. Y los que quieren generar división en la sociedad solo para conseguir, precisamente, sacar ganancia de pescadores a ríos revueltos. Y tenemos que parar esa inercia. Resulta vergonzoso. Nos avergonzamos de estas fuerzas reaccionarias que pretenden ganar votos o que creen que pueden ganar votos generando odio, xenofobia y racismo. ¿Cómo puede pretenderse hablar? ¿Cómo pueden pretender hablar mal de la sociedad que aglutina y que además representa el propio el eslogan, el propio leitmotiv de la Unión Europea? Ya sabéis, unidos en la diversidad. Una Europa que es diversa, que se compone de personas que lo único que quieren es crecer en un proyecto de unidad y también de crecimiento social y económico, de avances democráticos. Basar una campaña europea y nacional, porque la quieren nacionalizar, y podemos hablar de plebiscitos si también queremos. ¿Cómo pueden centrarla en generar odio hacia los inmigrantes? Generar odio y rechazar y negar la violencia de género. ¿Qué tipo de partidos políticos tenemos en este país y en Europa, porque esto se reproduce en una inercia europea, que niegan la igualdad entre los hombres y las mujeres, con el trabajo que nos ha costado llegar hasta aquí, queridas compañeras, queridos compañeros? ¿Qué vergüenza de partidos políticos que intentan llegar a las instituciones a base de sembrar división?
dicen los jóvenes. Yo me siento muy orgullosa de los jóvenes que tenemos en este país y en Castilla-La Mancha. Me siento muy orgullosa de estar acompañada de ciudadanos comprometidos, jóvenes, formados, exigentes, autoexigentes, profesionales y, ante todos, convencidos de que merecemos una Europa justa, solidaria, que además luche contra las injusticias y que defienda también la paz, como esa paz que estamos defendiendo en Palestina. Claro que sí. Yo me siento muy orgullosa y esta campaña me está sirviendo para darme cuenta de que no es como nos lo pintan. No es como nos lo pintan. Y hay una mayoría que quiere mirar al futuro y que quiere sonreír. Y por eso, cuanto más insultos, nosotros buscaremos el diálogo, buscaremos la concordia, buscaremos la cercanía, buscaremos a la gente para explicarle que no todos somos iguales. Y tenemos que movilizar a la gente porque nos estamos jugando muchísimo. Nos estamos jugando el avanzar hacia adelante en una Europa que proteja los derechos, también tan básicos como la democracia, que sí, efectivamente, está en juego. Me da mucho miedo que la sociedad en este país normalice a los que vienen con las motosierras amenazando e insultando a nuestro propio país. Eso no lo podemos consentir. Y no lo debemos consentir ni con los que vienen de fuera a insultarnos, ni los que están aquí dentro insultándonos todos los días. Que vienen a Europa no solo a negar todo lo que predicamos y de lo que defendemos y lo que necesitamos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de España y de Europa, sino que además se encargan de boicotear todos los proyectos. Sí, efectivamente. Lo único que ha hecho el PP y Vox en Europa todos estos años ha sido negar todo. Negar los fondos europeos, porque los negaron. Es más, han intentado por todos los medios que nos los quiten. Por todos los medios. Negar los proyectos que nos hacen también más fuertes como sociedad. Todas las iniciativas legislativas. ¿Por qué les molesta que prediquemos o que intentemos conseguir unos salarios mínimos? ¿En qué les molesta que reforcemos el pilar social europeo de derechos? ¿Por qué les molesta que defendamos una Unión Europea de la Salud? ¿Por qué les molesta que optemos por un desarrollo que sea sostenible, que cuide el planeta y que además nos haga más ricos y más competitivos? ¿Por qué les molesta a una Europa avanzada que ostente su lugar en el mundo y que además reivindique los valores que nos identifican? ¿Por qué les molesta? Tendrán que explicarlo aunque no quieran. Y nosotros, en cualquier caso, tenemos que trabajar para unirnos en pro de esa defensa de lo que es el gran proyecto que nos ha hecho más fuertes y más avanzados como sociedad y que nos blinda frente a las tiranías y la involución de la extrema derecha. Por eso es muy importante que salgamos a la calle y pidamos un voto por la convivencia, un voto por la tolerancia, un voto por el respeto, por el progreso social, por el crecimiento económico armonizado y por la convivencia. Ya está bien que siempre que están en la oposición tengamos que aguantar un clima divisivo en nuestro país y en Europa. Ya está bien, seguimos siendo una gran mayoría de gente decente, normal, solidaria, respetuosa, que lo único que quiere es vivir bien, vivir a gusto y en convivencia. Y ese voto también tiene que decir alto y claro que no nos gustan los que quieren dividir y sacar lo peor de la sociedad. No, no, no es el método. No nos podemos jugar volver a lo de atrás. Nuestra democracia es muy tierna. Nuestra democracia es muy tierna y no puede arriesgarse a volver a lo que ya hace mucho tiempo muchos queremos olvidar. Por lo tanto, sí, vamos a apostar por una campaña alegre, pero determinante también para frenar a la extrema derecha, para decirle a Feijóo, a Abascal, a los Miléis, a los Orbán y a todas las fuerzas de extrema derecha que quieren robar más progreso social y más europeísmo, vamos a decirle que este no es el camino. Que el camino es la democracia, que el camino es el respeto y que con el voto ponemos a cada uno en su lugar. Así que, a por ese voto y a ganar, por supuesto, que vamos a ganar el día 9 de junio. Y más, si te contamos con el apoyo y con el impulso de la persona más importante, el valor de García Page. Muy buenas noches. Yo es que aquí me siento como en casa, de manera que a lo mejor hasta me atrevo a un chiste.
intentando prepararme un poco esto, decía, yo no sé si es más conveniente que yo hable o que pongamos un vídeo de Milei. No lo sé. Ya tengo que deciros, porque hay gente que está confundida. No pertenece al comité electoral del PSOE, ¿eh? No pertenece. Pero está bien. Está bien. Porque en el fondo no les diferencia tanto a Milei, hombre. La verdad es que... No, afortunadamente en España tenemos algunos que intentan serlo, pero les va a costar, ¿eh? Les va a costar al menos tener la gracia que les... Pero... Empieza la campaña. No sé para quién, porque yo, Cristina, Tita, Álvaro, yo tengo sensación de llevar 40 años en campaña. No sé cuándo acabó la campaña. Y hace nada estuvimos aquí. Y es verdad, y lo dice Tita con razón, ganamos en Castilla-La Mancha. En medio de más bulos de los que oigo hoy, ¿eh? Que lo de los bulos y las mentiras no es cosa de ahora, ¿eh? A mí me han acompañado desde que tengo 18 años. Por tanto, sí, sabemos cómo combatirlos, con argumentos, con razones, no con la misma moneda. Yo he hecho una reflexión muchas veces. Si en cada elección que se convoca la gente votara en función de lo que está en juego, es decir, cuando tocan europeas, hablar de Europa y del modelo europeo y de lo que Europa nos puede traer, si hablamos de España, hablar claramente de España, de toda España, no de la parte que se suele hablar de España, de toda España. Si cuando vinieron las últimas municipales autonómicas, en vez de hablar de lo que no había que hablar, se hubiera hablado solamente de una alcaldesa como la copa de un pino, como Tita, no solo hubiera ganado que ha ganado, y ha ganado claramente, sino que no hubiera pedrea posible que nos lo arrebatara. ¿Sí? Así que vamos a hacer el esfuerzo de hablar de Europa. Vamos a hacer el esfuerzo de hablar de Europa porque Europa somos nosotros, ¿eh? Yo todavía recuerdo cuando era chaval, básicamente la altura la misma, pero algo menos de experiencia, yo todavía recuerdo que la gente decía, es que queremos entrar en Europa. Digo, coño, pero si yo estudio en los libros de EGB, era entonces la EGB, ahora ya también sé. Yo estudio que estamos en Europa, pero estábamos en Europa y no estábamos en Europa. Europa era la solución, y ojo, que lo sigue siendo. Por muchas razones, amigos y amigas, por muchas razones. ¿Alguien ha caído en la cuenta de que hasta que tuvimos la Unión Europea, el 80% de los conflictos bélicos, de las guerras que había en el mundo, las teníamos aquí? Que si no llegáramos a llevar ya 50 años más unidos que separados, con más objetivos comunes de los que teníamos antes, no hubiéramos podido llegar donde hemos llegado. Que hoy hay en el planeta 45 conflictos abiertos, ¿eh? Parece mentira, hablamos de algunos, pero hay muchos. Aquí estamos en una parte del planeta en la que nos podemos quejar, ¿eh? Yo lo hago, no sé a quién, porque no sé si me van a hacer caso, pero a veces me lo dicen. Pero lo cierto de verdad es que vivimos en una zona muy privilegiada del planeta. Y por tanto, mucho se lo debemos a Europa. Yo me voy a movilizar en esta campaña, primero porque quiero, por supuesto, porque lo llevo en la sangre. Pero segundo y más importante, porque se lo merece muchísimo Cristina. No digo más de los candidatos, digo Cristina por una razón. Porque yo he trabajado codo a codo como presidente y ella en el Parlamento Europeo todos estos años. Y ahí donde la veis, que es educada, ¿eh? Tiene mucho coraje, pero es educada. Nos ha representado de maravilla. Hemos conseguido cosas que a lo mejor alguno ya ni se acuerda, Tita. La protección especial de la cerámica de Talavera y de Puente. Por ejemplo, hay que pelear todo, ¿eh? En Bruselas hay que pelear todo. Hemos abanderado muchas cosas, la lucha por el agua, la lucha por muchas cosas, incluso por la protección de otros productos y, desde luego, por sobre todo los fondos. Por tanto,
vamos a pelear por dos cosas esencialmente. Primero porque, serían tres, primero porque es bueno y se lo merecen los españoles que algunos hagamos el ejercicio limpio de la política. Vamos a intentar en esta campaña hacer lo que hemos hecho siempre, soportar muchos insultos, pero no lanzar ni uno solo. Le doy mucha importancia a esto, porque la gente detecta, sabe la actitud y el talante de cada cual. Los insultos, los engaños, en el fondo, es lo cobarde. Pero si para insultar, yo creo que hasta yo me saldría, que me cuesta, por educación. Si para insultar, para decir que no, para ser radical, está tirado, hombre. En el momento que vive este país, lo que exige coraje, ¿sabéis lo que es? Llegar a acuerdos, ser moderado, tener contención y hablarle a la gente no como si fuera idiota, sino como gente que se merece el mayor respeto, porque la gente se merece respeto en la campaña. Esto no es hablar de caladeros ni de nada. Así que os pido, por favor, que trabajemos. Yo sé que las elecciones europeas no tienen muchas veces el morbo que tienen otras, pero francamente, en estas tengo más preocupación que en otras. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, hay gente que probablemente está con poco entusiasmo europeo, que nunca lo ha tenido. De hecho, las tres grandes, digamos, fases que hemos tenido de Europa, tenemos que estar muy agradecidos, aunque solo sea por eso, por estar agradecidos, había que mojarse y votar, ¿eh? Pero para ser sincero, de los tres grandes líos que hemos tenido en Europa, grandes fases, Sergio los ha vivido también muy de cerca, de los tres grandes, el primero, el más importante, del que no podríamos ni contar cómo está esta tierra, si no hubiera sido por los fondos de cohesión que peleó Felipe González. Ya entonces le llamaban pedigüeño, manda narices. Y de esos fondos, de ese dinero, que no solo servía para hacer muchas cosas, sino para construir una Europa social, no solo un mercado, hombre, no solo un mercado, para una Europa de verdad donde primen los derechos, las libertades y también el alma social. Esa batalla la dio el PSOE, el primer PSOE, el primero que ganó en democracia, el de Felipe. Luego vino otro golpe, este fue al revés. Fue ese momento en el que gobernaba también en Talavera el PP y en Madrid el PP y en Castilla-La Mancha el PP. Ha sido lo peor para Talavera que yo he conocido. Mirad que se ponían a poner de acuerdo, ¿eh? Y se pusieron de acuerdo. Cospedal y los que estaban aquí y allá. Pero no para arreglar nada, para recortarlo todo. Dicen que le echaban la culpa a unos hombres de negro. No, tuvieron más culpa los que no se opusieron. Los que aceptaron los recortes porque les iba en el ADN y los disfrutaban. Yo siempre he dicho que lo que más me molestó de Cospedal no es que recortara. No es que recortara, que a Talavera le hizo especial daño, ¿eh? No es que recortaran, es que disfrutaban recortando. Porque hay veces que hay que tomar decisiones duras, difíciles, complicadas. No siempre hemos tenido dinero, y es malo, siempre nos falta dinero para lo que queremos. Pero es que se les notaba disfrutar. Es más, pensaron que ya era para toda la vida. Ni con agua caliente, decían, ¿no? Ni con agua caliente, por favor. Quisiera yo que vieran lo que pasó entonces, cómo nos sentimos algunos atacados, también personal y familiarmente, para saber que la resistencia es de todos. Y Tita hoy la está demostrando con una dignidad extraordinaria. Sigue llamando todos los días para pedir cosas para Talavera. Todos los días, todos los días. Y no me importaría que me llamaran otros, ¿eh? No me importaría. Porque nosotros no vamos a hacer ningún tipo de daño a Talavera porque no tengamos la alcaldía. Lo he dicho más veces y además estoy dispuesto a que se note. No, hombre, no. Si solo con continuar todo lo que iniciamos Tita, la Junta y el Gobierno de España, solo con eso, en Talavera va a haber gestión y buena y va a haber futuro. Y seguramente nos vamos a encontrar encima con mejores sorpresas. Porque tentamos a la suerte de la única manera que merece la pena. Currando, trabajando,
que no es poco, ¿eh? Que hay algunos que además se han encontrado con los cargos y luego ya no saben qué hacer con ellos. Nosotros sí, hombre, sí lo sabemos. Hay que movilizarse para votar primero por esta tierra. Sí, hombre, sí. Dirán, oye, es que usted quiere... Es un discurso muy interesado. Joder, a ver si voy a hacer un discurso de lo que no me interesa, por supuesto. A Castilla-La Mancha le interesa Europa. Ni se imagina la gente. Yo creo que más de la mitad de lo que hemos podido hacer todos estos años ha venido de Europa. Yo realmente, si fuera de la Comisión Europea, estaría molesto, porque yo creo que no se ha enterado casi nadie. Yo creo que nos lo han agradecido más a nosotros que a Europa. Pero oye, hay que pelearlo, hay que trabajarlo y hay que gestionarlo. Porque el último bloque que hemos tenido, importante, la última fase, la ha vuelto a protagonizar el PSOE y este gobierno, el gobierno de España, peleándose para que la respuesta ante el COVID e incluso ante la crisis de Ucrania no fuera igual a la de los hombres de negro. No, hombre, no. Que fuera distinta, que hubiera dinero, que hubiera solidaridad. Y hoy estamos gestionando mucho dinero todavía y más que queda para poder cumplir con todos los objetivos que nos planteamos. Eso es Europa. Por tanto, sí, por favor, votad, votad por vuestro interés, por vuestro interés, por vuestro interés, por el interés de la gente, de los chavales del futuro. No va a podernos pasar nada bueno si a Europa no le va bien. Como no nos puede pasar en esta tierra nada bueno si España va mal, leche. Es algo elemental y algo evidente. Por tanto, sí, votemos por eso, pero también por otra razón que me importa, ¿eh? Porque lo que quiero para Europa, lo que quiero para Europa es lo que quiero para esta tierra. Me gustaría que en Europa pasaran muchas cosas de las que aquí queremos y sabemos hacer. Que hayamos construido una socialdemocracia de verdad, porque aquí tenemos un estado del bienestar sin fanatismo, sin dogmatismo, no hay que insultar, hay que hablar con todo el mundo, hay que escuchar, pero hacer lo que queremos hacer. Que aquí a veces me toca hacer muchos gestos raros solo para que me dejen hacer una guardería o un hospital. Esto es así, no hay vuelta de hoja. Y yo creo que se me entiende. Por tanto, sí, porque me interesa que Europa funcione y nos siga aportando mucho futuro, pero también porque me interesa un tipo de Europa, un modelo de Europa, que es el que nosotros defendemos. Y ojo que esta vez me preocupa un poco más la campaña, ¿eh? Tenéis que trabajar como si no hubiera encuestas del CIS. Como si no hubiera encuestas del CIS. De verdad, como si pudiéramos perder las elecciones. Y es como hay que trabajar siempre, hombre, con ganas de ganarlas. No podemos empezar la campaña. No podemos empezar tirándolo por la basura, hombre. De ninguna manera, ya vamos a tener bastante en campaña. No, trabajar como si no fuera la vida en ello, porque en realidad nos va buena parte de la vida, ¿eh? Buena parte de la vida. Y esta vez intuyo, ¿eh? Que el debate de lo que puede pasar en Europa es más grave que otras veces. Hay una ofensiva enorme de mucha gente ultra. Que además de ser ultras y defender que en Europa no caben, ya los de fuera no, que no cabemos mucho en su Europa, como no cabemos en su España. Además de eso, además de que defienden un modelo verdaderamente tremendo, es que encima odian Europa. Son caballos de Troya. Hay mucha gente que va en lista para ir a Europa de la misma manera que se han presentado, no creyendo en las autonomías, se han presentado y son y cobran de la, y cobran del Parlamento Autonómico. Y digo, pues, ¿cómo puede ser esto? Si su plan, su único programa es acabar con la autonomía, podían renunciar al sueldo. No, han pedido más. No. Pues digo lo mismo. De verdad, ojo, que hay mucha gente a la que le quieren engañar, por ejemplo. ¿Cómo pueden intentar engañar a la agricultura, a los agricultores? Con lo que hemos conseguido muchísimo, ¿eh? Porque hemos peleado todos, desde luego ellos, y muchos hemos apoyado, y en el Parlamento Europeo y en el Comité de las Regiones, yo mismo hemos estado ahí dando la cara, para que ya mismo se estén aplicando muchas de las cosas que se han pactado y se han negociado. Para que empiece a haber cambios, porque tiene que haberlo, ¿eh? Porque en buena medida tienen razón en muchas cosas, no solo en el mundo de la agricultura. Yo de verdad estoy de papeles de Europa, que un poquito menos de burocracia nos venía bien a todos. Esa es la verdad. Aquí para cada euro que nos tenemos que gastar hay que hacer 17.000 copias. Pero bueno, lo cierto y verdad
Es que se les está diciendo a los agricultores, oiga, yo te voy a defender, pero ¿cómo vas a defender en Europa si quieres acabar con Europa? Es absolutamente contradictorio. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que vivimos en un mundo político ahora, donde sobran bufones, bufones. Hay mucha gente que se siente orgulloso, algunos nuestros, ¿eh? Se siente orgulloso de ir diciendo, yo es que digo lo que pienso. Digo, joder, pues si te iría mejor pensar lo que dices. Te iría bastante mejor pensar lo que dices. Porque todo pasa factura, hombre. Pero en el mundo actual que vivimos en España, donde hay tanto frentismo, tanta división, tanto conflicto, de verdad, yo que vengo ahora de Madrid, además me han dicho que los toros tenía Cospedal detrás. Mejor detrás, ¿eh? Mejor detrás. Bueno, había gente en medio que eso me hacía estar seguro con la espalda. Pero no la he visto. No la he visto. Y me la han contado. No sé si me la han contado con buena intención o con mala intención. No le deseo nada malo, ¿eh? En lo personal, a nadie. Tampoco a ella. Pero lo cierto y verdad es que tengo memoria, mucha, afortunadamente. Y decía que el ambiente que se vive, buena parte se vive en Madrid, luego te vienes a Talavera y aquí hay ambiente, oxígeno, la gente sonríe. Aquello de verdad es que hay una mala leche, una tensión. De verdad que es una cosa asfixiante, ¿eh? Y además estás coradito, la tensión va en una dirección, o sea, es como, y de dónde vengo yo de los toros no te digo. Pero tremendo, ¿eh? Tremendo. Entonces, hay que hacer abstracción. Me da mucho miedo que haya gente que termine votando lo que no está en juego, que esté votando otras cosas. Hay que votar siempre con la cabeza. A mí que me dicen, oye, tú tienes mucho, no lo voy a decir que queda feo, tú tienes mucho coraje para entendernos. Eres valientillo, me dicen, ya ves tú. Y digo, no, hombre, yo no tengo mucho. Tengo lo mismo que los demás, lo que pasa que es que además lo que me gusta es trabajar con la cabeza, ¿eh? Las cosas hay que gobernarlas con la cabeza. Y hoy, de verdad, nos vamos a jugar muchísimo en Europa. Si en Europa se define un mapa muy a la derecha, habrá menos Europa. Sobre todo habrá menos Europa social. Mercado nunca. Eso no lo van a recortar. Cuidado. Menos Europa social. Y si hay alguien que se juega mucho, somos los que tendríamos que estar agradecidos por muchas décadas de lo que Europa nos ha traído. Y nosotros, creo que como españoles, hemos aportado a Europa. Les hemos aportado mucho corazón, mucho alma. Les hemos aportado también mucha unanimidad y mucho apoyo en los momentos difíciles. Creo, sinceramente, que estas elecciones tenemos que hacer un trabajo seguramente distinto a otras, porque nos puede pensar que nos pilla de lejos, ¿no? No pilla nada de lejos, ¿eh? Y os lo aseguro que me toca ir a Bruselas de vez en cuando a hacer mandados. Y ahí se juegan muchas cosas. Pero lo más grave es que está en juego si dejamos que se cuelen muchos troyanos, de esos que cuando están... Bueno, troyanos me vale por lo de Troya, pero ya por los virus, los troyanos. Fijaros, si hasta los virus los llaman así. Que se nos cuelen muchos virus troyanos y nos jodan el sistema. Ojo, ¿eh? Que ese riesgo puede pasar. De hecho, estamos viviendo cómo se han colado en el Congreso de los Diputados y desde entonces el ambiente es mucho más irrespirable. Sí, la convivencia depende de todos, ¿eh? No depende de uno solo, no nos vamos a engañar. Pero hay quienes hacen mucha apuesta por la falta de convivencia. Hay quien en este país gestiona el odio. Y me duele, ¿eh? Porque uno puede ser listo, tonto, hacer las cosas bien, hacerlas mal. Yo me equivoco mil veces, ¿eh? Pero no puede decir nadie en Castilla-La Mancha que mi gobierno le da miedo de nada. Nosotros no damos miedo. El único día que me gusta dar miedo, el único día, es en la noche electoral. A nosotros. A nosotros. Y no yo, los resultados. Ese día vale, pero inmediatamente pasa, aquí no tiene que tener miedo nadie, por favor. Y hay mucha gente que cifra la política hoy en España no a favor de lo que hay que hacer, de lo que hay que construir, de lo que hay que resolver. Es que en España se hace mucha política, sobre todo contra otro. Pero, hombre, por favor, si está bien, si hay que marcar diferencias, si están muy claras lo que creemos unos y lo que creemos otros. En España ya sabemos latín y llevamos mucho tiempo haciendo elecciones. Y es verdad que la democracia necesita una defensa permanente, Cristina, pero también es verdad que aquí parece que estamos siempre en elecciones y ya tenemos correa. Me acuerdo que hace muy pocos años
después de la crisis del 2007 empezaron a nacer por ahí grupos de estos que decían, lo vamos a cambiar todo, el PSOE no nos representa, lo que es peor, nos decían, el PSOE y el PP son la misma porquería, que eso me ha dolido mucho, mucho, mucho. Podemos ser malos los dos, pero no lo mismo, ¿eh? Eso nunca, eso nunca. Bueno, ¿qué ha pasado después de tantos años? Todos esos que venían a cambiar el mundo. Yo creo que salvo su nómina no ha cambiado nada. Francamente, venían a comernos. Venían a acabar con este partido, venían a acabar con el PSOE. Que parece que no nos acordamos, pero estuvieron a las puertas, ¿eh? A las puertas. Populismo barato. Hablar con la cabeza, tener argumentos, intentar ser razonable y moderado, sé que no tiene morbo ninguno. Y en el ambiente político que hay en España, menos. Pero es lo que sabemos, lo que queremos y lo que debemos hacer, amigos. No podemos hacer otra cosa. Porque si un día falta la seriedad en este partido, en este proyecto, y ojalá no solo nuestro, cuanto más mejor, ese día será un grave día, un día muy malo para este país. No podemos caer en la tentación ni la demagogia barata ni del populismo del que nos tenemos que ir sacudiendo entre todos porque ha hecho mucho daño. Y sigue haciéndolo, ¿eh? A la izquierda y a la derecha. Nosotros estamos donde queremos estar. Sabemos para qué queremos el gobierno. Para la gente que más lo necesita. No queremos ni tenemos gestión de odio. Ni siquiera la riqueza, ¿eh? Yo no odio la riqueza de ninguna manera. Hay algunos que llevan muy mal que otros ganen dinero. No, perdón. Cuanto más ganen, más podemos repartir después. Yo no odio la riqueza. Trabajo contra la pobreza, que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Y eso depende en este país de un partido como el nuestro. Hay muchísimas razones. Ojalá la gente quiera escuchar argumentos. Ojalá la gente quiera apoyar, sinceramente, un modelo de Europa en donde nos jugamos mucho. Y que además, en esa Europa pesemos. Porque hay que pesar, ¿eh? Hay que pintar. Tiene que hacerlo el gobierno de España y yo creo que, sinceramente, se lo curran mucho en Europa. Creo que además hay prestigio en Europa. La candidata Teresa, os puedo decir de verdad, porque me lo dicen en Bruselas, que he tenido la suerte de ir mucho a Bruselas y no encontrarme a Puigdemont. ¿Ves? Una cosa buena de la campaña. Ya no se presenta. Ya no tendrá esa inmunidad, ya no la va a tener. Eso ya hemos ganado algo. Ya lo hemos ganado. A ver si luego termina cumpliendo y se marcha ya. Porque perder ha perdido, evidentemente, y con claridad. A ver si se termina marchando. No lo tengo yo conmigo, todo eso. Muy claro. Porque yo además sé dónde se tendría que marchar, o mejor dicho, dónde tendría que entrar. Pero lo cierto y verdad es que nos vale con que se vaya de la política. Pero yo no he tenido la desgracia de encontrármelo, ¿no? Que tenía miedo, porque como nos conocemos de la época de yo era alcalde y él era de Gerona, digo, a ver si me va a encontrar y me va a dar un abrazo, ¿no? Y me hunde la carrera política este. Yo pensaba no dejarme, pero bueno, lo cierto es verdad que tendemos a ser educados. Pero bueno, yo me encuentro a mucha gente, ¿eh?, en Europa que me habla muy bien de Teresa Reyes. Lo digo de verdad, de corazón, ¿eh? El voto dependerá de muchas cosas, pero la candidata que tenemos es muy solvente. Sabe lo que lleva entre manos, sabe lo que gobierna. Probablemente no todo el mundo coincida, y es normal, porque además no es neutra, no es de las que están en modo vegetativo, estar por estar, no. Toma decisiones, apuesta por cosas, y ha apostado, quiero decirlo, porque Teresa se lo merece en ese sentido, por esta tierra, ¿eh? Nunca hemos tenido la comprensión para el agua como hemos tenido con este gobierno y con Teresa. Y eso está también en juego en Europa, ¿eh? Porque no hubiéramos podido ganar las 5 sentencias en el Tribunal Supremo sin la normativa europea, sin un modelo que claramente apuesta por otro concepto, por una gestión sostenible. Por tanto, sí, Teresa merece también un apoyo. Porque sé que nos va a representar con mucha dignidad, no solo porque hable inglés, que eso tampoco es el caso, pero sino porque se puede decir tonterías en español, en catalán, en vasco, en inglés. Hay gente que no sabe decir otra cosa. Digo, ya me da igual cómo lo diga. No, hombre, no, porque sabe lo que va a defender. Y porque ese modelo lo podemos defender todos y todos los días. Tenemos en juego, ya que hemos salido muy bien parados de esta tierra de la PAC, no sabéis el gusto que me da escuchar a otros en otras autonomías decir lo que otras veces nos ha tocado decir a nosotros. Dios.
que ya está bien, hombre, que se lo está llevando todo Castilla-La Mancha. Es que hemos salido ganando, hemos subido un 15% la PAC. Y eso tiene mérito. A lo mejor las capitales tienen. Y en los dos tenemos grandes proyectos, grandes ilusiones. Y en Talavera vamos a tener más. Hay que currarlas, hay que trabajarlas. La más grande de todas, hasta me enteré yo después que Tita. O sea que no termino yo de llevar del todo bien, ¿sabes? Pero a Tita no le va a pasar, que va a ser la primera en enterarse de las nuevas que vendrán. Porque se lo merece y porque además yo sé que una vez muerde la presa no la suelta. Os aseguro, amigos y amigas, que tanto la PAC como el agua, como los fondos europeos necesitan de nuestra sensibilidad. Otros dirán otras cosas, pero es que nosotros podemos hablar con verdad. Si ha habido fondos europeos, el principal protagonista ha sido el PSOE. Y si los sigue habiendo y se ejecutan con dirección social, es el PSOE. Si alguien está apostando, no por la demagogia del agua, no por medir los metros cúbicos de votos, sino de verdad, de metros cúbicos del agua que necesitamos también aquí, necesitamos un modelo social y un modelo sostenible en Europa. Agricultura, una gran prioridad. Agricultura y ganadería. En esta tierra hay ganadería. El otro día, precisamente, pudimos presentar una empresa que ha venido a sustituir una quiebra de un Proca. Más de 200 puestos de trabajo directos y muchos más después. Y van a seguir viniendo. No sé si le van a sacar lustre, no sé si le van a sacar provecho algunos políticamente. Lo que sí sé es que estamos haciendo lo correcto. Por tanto, ¿quién tiene más alma probablemente que nosotros en el campo? Si esta es una región que está orgullosa del campo, hombre. Si aquí no hemos querido tener industria y tenemos más industria que la media nacional, aunque la gente no lo piense. Y tenemos más turismo de lo que tienen muchas regiones sin tener mar, por supuesto. Que si tuviéramos mar, esto sería ya tremendo. Esto sería tremendo, ¿no? Empezaríamos por poner desaladoras, por supuesto, que nosotros en eso no hacemos demagogia y las necesitamos también desaladas. Algún día vamos a tener que pedirla, ya veremos lo que cuesta traerla. Y si no la dan, ¿eh? Y si no la dan los mismos que ahora no la cogen. Pero bueno, lo cierto es que si queremos de verdad defender el campo, nosotros sabemos hacerlo. Porque lo hacemos aquí. Que nosotros podemos decir que nos mezclamos, nos defendemos y que apoyamos el campo como nadie. Sin complejos, ¿eh? Que aquí hay mucha gente que se apropia de los toros, se apropia de la bandera, se apropia del campo, por favor. Si cuanto más se lo quieran apropiar, más daño le hacen. Las cosas que son de todos, son de todos. Y nosotros no vamos a renunciar ni a ninguna tolerancia. Pero si queremos seguir defendiendo el agua, que haya fondos, que haya agricultura conforme a nuestro modelo. Si queremos seguir de verdad pensando que Europa es la solución, tenemos primero que cerrar el paso a los que se quieren colar en Europa para destruirla desde dentro. Primer objetivo y fundamental. Y el segundo, trabajar porque Europa nos siga ayudando.